¿qué tal? Les damos un cordial saludo de bienvenida a nuestro programa A Mover el Camello, el institucional de la Universidad Militar Nueva Granada. Y por supuesto, también le damos la bienvenida al doctor Henry Cancelado, quien acaba de llegar de una comisión especial de nuestra institución de Taipei, Taiwán. Cuéntenos, ¿qué estaba haciendo por esos lares? Bueno, muchas gracias. Estuve en Taiwán la primera mitad del mes de diciembre. Estuve en el 94º curso de desarrollo nacional que elabora el gobierno de Taiwán. Es un curso a nivel mundial, hacen unos cursos al año en español y en inglés, dependiendo la gente pues, que van a llevar. En esta ocasión me escogieron a mí, pues, aquí en Colombia, para ir al curso. Es un curso donde uno le enseñan, digamos, toda la historia, desarrollo, instituciones políticas de la República de China, es un nombre oficial, la que conocemos como Taiwán, y nos enseñan un poco cómo maneja sus relaciones diplomáticas, ya que Taiwán tiene una situación especial debido al enfrentamiento ideológico que tiene con la República Popular de China, que es la China continental. Fueron 15 días, un poco más quizá, donde estuvimos conociendo toda la isla, todo su desarrollo tecnológico, todo lo que nos han contado de los tigres asiáticos es cierto, sí, es un país demasiado desarrollado, muy organizado. Digamos que hay muchas lecciones que podemos traer para la universidad, para transmitirle a nuestros alumnos, digamos que ellos son los que van a heredar este país en un futuro, ¿no? Entonces hay que empezar también con ese mensaje. Y bueno, afortunadamente logramos hacer un buen papel, logramos una distinción conmemorativa para el país, para la universidad, y bueno, seguimos con todo este trabajo con la gente de Taiwán que se portó espectacularmente con nosotros, aquí con la delegación de Taiwán en Colombia, que por cierto, usted, aquí ha salido una de las estudiantes taiwanesas en el programa. Es con ella quien hemos trabajado toda esta parte, ¿no? Entonces. Bueno, doctor Cancelado, muchas gracias por traerse todos esos conocimientos para nuestra universidad y por supuesto por habernos representado también. Y a ustedes, una vez más, bienvenidos. La imagen institucional de nuestro programa A Mover el Camello, que se traduce en las cortinillas y el cabezote, se desarrolló gracias al cerebro y al talento de Dani González, egresado de Ingeniería Multimedia de nuestra institución. Y bueno, Dani, bienvenido. Antes era un estudiante, ahora es docente y también generador de camello, con tres dementes. Iniciamos contándole a los televidentes si realmente son tres dementes o cómo se desarrolla esta empresa. Bueno, María Isabel, pues inicialmente nosotros nacimos como el departamento de 3D de la agencia de publicidad Cóctel y pues empezamos a realizar con un compañero, Giovanni López, somos los socios, somos dos dementes que empezamos a desarrollar camello haciendo desarrollos de realidad aumentada, que es una nueva tecnología, y pues decidimos ampliarnos como tal, separamos la marca y pues empezamos a contratar egresados y hacer pasantías a ingenieros en multimedia, pues como una forma de apoyo a nuestra universidad y pues a nuestro país como tal. ¿Qué proyectos están adelantando ustedes en este momento? Bueno, pues nosotros en este momento estamos arrancando, como todo en la vida no es fácil, hay que conseguir clientes sobre todo. Pero pues ahorita podemos mostrarles los desarrollos que estamos haciendo. En este momento pues tenemos varias propuestas adelantadas para unos centros comerciales. Estamos trabajando con Cóctel, casualmente una propuesta para Adidas. Y pues estamos desarrollando juegos en realidad aumentada pues para llevarlos a pues empresas que manejen cereales. Iván, las alianzas estratégicas y los trabajos en equipo son de vital importancia para el desarrollo de las empresas. ¿Por qué ustedes decidieron asociarse o trabajar con 3D Mentes?
Bueno, decidimos asociarnos con Tres Dementes, ya que es un complemento ideal a nuestra agencia de publicidad. Es un departamento de 3D y enfocado en alta tecnología, y pensamos que ese es el complemento ideal para ofrecer a nuestros clientes, ampliar nuestro portafolio de servicios y por ende también alcanzar nuevas metas y objetivos como agencia de publicidad. Diego Rodríguez es egresado de Ingeniería en Multimedia de nuestra Universidad Militar Nueva Granada y ahora forma parte del equipo de trabajo de Tres Dementes. Diego, contémosle a los televidentes cuáles son sus funciones acá. Bueno, aquí en la empresa de Tres Dementes, mi función es la de programador. Me dedico a la parte de integrar los elementos 3D y la parte artística, elementos también 2D, dentro de los programas, el software que actualmente desarrollamos. Básicamente lo que hemos estado desarrollando son los de realidad aumentada, entonces la integración de elemento de la realidad con elementos 3D elaborados aquí mismo en la empresa. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar acá, Ángel? No, pues ha sido bastante gratificante saber que todos los conocimientos que nos da la universidad, las experiencias y todo el esfuerzo que uno invierte, pues tiene fruto en lo que uno va a trabajar y uno sabe qué es lo que va a hacer en la vida. Las funciones que por ahora tengo son modelar, animar, pintar esqueletos, pesos y básicamente eso, y pintar uves. Son muchas las responsabilidades que tiene como director del área de desarrollo de este camello. Contémosle a los televidentes cuáles son esas funciones. Pues básicamente mi función principal es coordinar el equipo de desarrollo, porque estamos haciendo 3, 4, 5 desarrollos al mismo tiempo, entonces pues debemos organizarnos bien para que no nos quedemos cortos en ninguno de ellos. Además de eso, pues soy el apoyo de la parte de 3D y de la parte de composición de video y edición de video principalmente. Desde Bogotá nos hemos trasladado a la base de Tolemaida, más exactamente al Centro Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Tolemaida. Estoy en compañía del vicerrector general, el general Gabriel Contreras, para comentarles a ustedes una diligencia y una gestión importante en este centro. General, ¿qué importancia tiene para la universidad dar este apoyo a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas como apoyo irrestricto de la universidad a esta población? Bueno, para mí creo que es una obligación que tienen todas las instituciones militares de apoyar a nuestros hombres. Son 201 que están en este centro y que requieren el apoyo de todo el personal, que sea uniformado o no uniformado y que tenga condiciones de cómo hacerlo, como en el caso nuestro, donde la universidad en cabeza del señor rector proyectó y programó este evento, en la cual hicimos entrega en el día de hoy de 20 computadores y 12 becas. Me acompañó el director de educación a distancia, el coronel Diego Gantiva. Se tuvo una charla con los internos, con nuestros compañeros de armas, aparejado al proceso que hace la universidad de ayudarlos con la parte académica. Ellos, con su comportamiento, con su actitud, con su formación que han logrado durante estos años en este lugar, seguro que en el día de mañana, cuando salgan y lleguen a la sociedad, van a ser hombres con una transparencia y, sobre todo, lo más importante, con una capacidad que pueda desarrollarlo y que pueda proyectar su vida de una mejor forma.